Muy buenos días. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al sexto Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, el cual este año se realiza por primera ocasión en modalidad virtual. Mi nombre es José Rubén Morones Ramírez y esta mañana la doctora Laura Hinojosa me acompañará como maestra de ceremonias de este evento. Muchas gracias, doctor Rubén. Un gusto compartir esta plataforma con usted. Actualmente, los tiempos de pandemia por COVID-19 nos han dejado claro que no necesitamos un planeta más sostenible. Por esta razón, es de suma importancia reevaluar nuestro rol como sociedad, como parte de la academia, como gobierno, como ciudadanos, trabajando desde la ciencia y la investigación para aportar al bienestar social y al desarrollo sostenible de nuestro país. Esto es sin duda un gran reto científico, tecnológico y social. Para aportar a este objetivo, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la organización de este evento, busca ofrecer una plataforma de discusión y difusión del conocimiento con el propósito de conocer los avances en investigación y desarrollo.
Para proceder con la ceremonia de inauguración de este magno evento, organizado por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como testimonio ante la sociedad del compromiso y responsabilidad como plataforma verde y en función a su misión para formar profesionistas integrales, hoy celebramos la sexta edición del Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde en su modalidad virtual. En este evento, contaremos con la participación de distinguidos expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. Es por esto que se espera establecer vínculos académicos, científicos y tecnológicos para el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente y la salud. Para dar inicio a esta ceremonia, me permito presentar a las personas que integran este presidium y que nos honran el día de hoy con su presencia. En representación del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos honra con su presencia la química farmacéutica o bióloga Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sea usted bienvenida. Nos acompaña en este evento el doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Agradecemos la presencia de la directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Argelia Vargas Moreno. Bienvenida, doctora. Como invitada especial y en representación de nuestros conferencistas, nos honra con su presencia la doctora Julia Carabias Lillo. Sea usted bienvenida. Finalmente, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados especiales, destacando la presencia de nuestros conferencistas, invitados, alumnos, profesores, investigadores, patrocinadores y los subdirectores de la Facultad de Ciencias Químicas, los ponentes que el día de hoy nos acompañan y todos los participantes, tanto locales, nacionales e internacionales. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Argelia Vargas Moreno, directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos comparta un mensaje de bienvenida. Buenos días. Es un placer y un honor para mí saludarles y estar reunida con todos ustedes, esperando se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Maestra Emilia Edith Vázquez Farías, secretaria académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, agradecemos su presencia. Es un honor para nosotros que el día de hoy nos acompañe con la representación del señor rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el maestro Rogelio Garza Rivera. Saludo con gusto al doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estimada doctora Julia Carabias Lillo, agradecemos que hoy nos acompañe. Es una distinción contar con su presencia. Estimados conferencistas, gracias por acompañarnos y aceptar compartir sus conocimientos y experiencias en los diferentes temas del Congreso. Compañeros subdirectores académicos y administrativos que forman parte del equipo directivo de la facultad, gracias por su presencia. Apreciables asistentes, profesores, investigadores, estudiantes y público en general que nos distinguen con su presencia y dan realce al evento, con mucho agrado les doy a todos la más cordial bienvenida a las instalaciones virtuales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual es, en esta ocasión,
sede del sexto Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, el cual se estará llevando a cabo del 8 al 10 de septiembre del presente, dentro del marco del 88 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas y de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes marcaron sus inicios en septiembre de 1933. Es ya una tradición para la Facultad de Ciencias Químicas llevar a cabo el Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde. La primera edición de este evento se llevó a cabo en el 2012 y fue precisamente a iniciativa del doctor Sergio Fernández Delgadillo, aquí presente, que desde su periodo de director de esta facultad de 2007 a 2013, declaró a la dependencia como una plataforma verde y a partir de este momento se iniciaron las actividades en pro del desarrollo sustentable. Fue entonces cuando se organizó la primera edición de este congreso hace ya 9 años. Aprovecho este momento para agradecer al doctor Fernández por aportar esta iniciativa durante su gestión como director, ya que gracias a ella, cabe resaltar que la facultad está catalogada como una plataforma verde y ha recibido el certificado de calidad ambiental de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por sus siglas, conocida como PROFEPA, desde el año 2010 a la fecha, refrendando este certificado cada 2 años. La obtención del certificado es de gran impacto para la facultad y para la universidad, ya que es la única en su tipo a nivel nacional en lograr y mantener este reconocimiento de calidad ambiental. Por otro lado, dentro de la misión de la Facultad de Ciencias Químicas, se destaca el ser una dependencia de educación superior para la formación integral de profesionistas en las áreas de química, ingeniería y administración, comprometidos con el desarrollo sustentable, científico, tecnológico, social y cultural. Asimismo, uno de los programas prioritarios del Plan de Desarrollo de la Facultad 2019-2030 es la generación, aplicación y transferencia del conocimiento para el desarrollo sustentable. Es así como, acorde a su misión y programas prioritarios, la facultad, como responsable y siempre comprometida con la divulgación del conocimiento, organiza de forma periódica este tipo de eventos académicos para cumplir con una de sus funciones fundamentales, la cual es ofrecer un espacio de interacción donde profesionistas y científicos de talla nacional e internacional, expertos en cada una de sus áreas, tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos y avances en diferentes temas, y así todos ustedes que nos favorecen con su asistencia a este evento obtengan enseñanzas sobre nuevos temas alrededor de la química y la ingeniería verde y el desarrollo sustentable. Además, mediante la realización de este tipo de eventos académicos, la Facultad de Ciencias Químicas busca promover la creación de lazos de colaboración, interacción, vinculación y amistad entre profesores, investigadores y estudiantes de la facultad con los de otras instituciones de educación superior y profesionales del sector productivo. En las 5 ediciones anteriores de este congreso, siempre hubo un gran interés por parte de investigadores, profesores y estudiantes nacionales e internacionales por asistir y participar, logrando siempre una nutrida audiencia que fue incrementándose de casi 2,000 a 2,700 asistentes en su modalidad presencial. Ahora, con motivo de la grave situación que está pasando el mundo por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que nos ha obligado a modificar la forma en que realizamos las actividades en la Facultad de Ciencias Químicas, siguiendo el ejemplo de la Universidad Autónoma de Nuevo León de adaptarnos o transformarnos ante esta situación, con el fin de continuar con nuestras actividades, asumimos el gran reto de organizar el Congreso en su 6ª edición por primera vez en modalidad virtual, aprovechando la plataforma Microsoft Teams que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha puesto a disposición
a través de la Estrategia Digital UANL 2020. Es así que en esta ocasión, en esta modalidad virtual, debido al gran interés generado por la calidad del programa que se preparó con la participación de nuestros distinguidos invitados, que son conferencistas nacionales e internacionales de gran renombre, es realmente un gusto tener una audiencia nuevamente muy nutrida y tan grande de más de 3,900 participantes. Esperamos que estos 3 días de actividades sean de mucho beneficio para todos. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje de la doctora Argelia Vargas Moreno. A continuación, me permito invitar a la QFB Emilia Vázquez Farías, en representación del señor rector, a quien le solicitamos respetuosamente nos brinde un mensaje y nos conceda el honor de realizar la declaratoria inaugural de la 6ª edición del Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco primeramente a la doctora Argelia Vargas Moreno, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, por invitarme a este importante evento que ya es un ícono para nuestra universidad y tiene una gran relevancia a nivel local, nacional e internacional. Saludo de manera muy especial a la doctora Julia Carabias Lillo, quien es una apasionada experta del tema que compete a este evento. Gracias por acompañarnos. Saludo de igual manera, de manera muy especial, al doctor Sergio Fernández Delgadillo, secretario de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien ha sido el pionero en el desarrollo de estos procesos dentro de la universidad. Directores, profesores, investigadores y estudiantes asistentes a este congreso, provenientes de diversos países del mundo, de varios estados de nuestro país y, por supuesto, de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida. Es para mí un gran honor estar aquí el día de hoy en representación del maestro Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el arranque de este 6º Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde. Para esta universidad es un gusto recibirlos a todos ustedes en el inicio de los trabajos de esta 6ª edición del Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, el cual ha tomado gran relevancia en México y el mundo en los últimos años por los temas que aborda. Los saludo ahora a través de las plataformas digitales debido a las medidas sanitarias todavía prevalecientes, pero con la misma emoción y afecto que si estuviéramos reunidos aquí en nuestra institución. A nombre de los organizadores, quisiera agradecer por contar con la participación de todos ustedes en este Congreso Internacional, conectados desde los 4 puntos cardinales, porque es motivante darse cuenta de que cada vez somos más los que estamos comprometidos con reducir al mínimo, o de ser posible, eliminar por completo la contaminación mediante el uso de procesos limpios. Como sabemos, la química verde busca prevenir la contaminación desde su origen, enfocándose en la disminución o eliminación del uso de productos químicos tóxicos y el reciclaje de los desechos, de tal forma que se consiga un mínimo impacto en el ser humano y el medio ambiente, sin afectar el avance científico y tecnológico. Por su parte, la ingeniería verde complementa estas acciones con un alcance más amplio, promoviendo el diseño, comercialización y uso de procesos y productos técnica y económicamente viables, en los que se minimiza la generación de contaminantes desde su origen y con ello el riesgo por la salud, para la salud y el medio ambiente. Sabemos que esto puede lograrse sumando esfuerzos y talentos y experiencias para evitar en los procesos de producción el uso indiscriminado de materias primas no renovables y de materiales peligrosos o contaminantes que atentan contra la salud y el ambiente. Por todo ello,
En la Universidad Autónoma de Nuevo León nos hemos ocupado y preocupado desde hace varios años para preparar el capital humano e intelectual con las competencias, conocimientos y actitudes necesarios y con una visión socialmente responsable en el que prevalezca un enfoque hacia el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sostenible en todos sus ámbitos, como es el caso del que ahora nos ocupa. Al respecto, es destacable que nuestro Plan de Desarrollo Institucional señala la importancia de promover actividades de investigación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad y la protección ambiental. Como ejemplo de estas acciones que realizamos en esta universidad, podemos destacar, pues, primeramente la creación de una Secretaría de Sustentabilidad que atienda todas estas problemáticas. La construcción de un Centro de Investigaciones para el Desarrollo Sustentable, cuyo objetivo es promover precisamente el desarrollo sustentable en el noreste del país, en el cual, precisamente el día de ayer martes, se instaló el Centro de Control de Calidad del Aire de nuestro estado, con la presencia del señor gobernador Jaime Rodríguez Calderón. La implementación del programa Conciencia, con más de 3,265 cursos impartidos sobre temas de sustentabilidad. La creación de programas educativos con enfoque hacia la sustentabilidad, tanto de licenciatura como de posgrado, como es el caso de la carrera de Ingeniería Ambiental que se imparte en la propia Facultad de Ciencias Químicas. La aplicación de medidas concretas y efectivas para el ahorro de agua y energía eléctrica en las instalaciones de la universidad y para el reciclaje de residuos como PET, aluminio, papel y cartón. Y el programa Conecta en Ciudad Universitaria, que incluye reforestación, áreas peatonales y ciclovía. Además de otros tantos esfuerzos enfocados a los aspectos del desarrollo social y económico de la región y del país. Por otra parte, destacan los avances en esta materia de nuestra Facultad de Ciencias Químicas, la cual ha sido pionera en el tema de sustentabilidad, en especial en el área de química e ingeniería verde, temas que se analizarán y discutirán durante este Congreso Internacional, ya que con un conjunto de acciones sistemáticas ha logrado por varios años el reconocimiento de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental como institución de calidad ambiental certificada. Asimismo, esta máxima casa de estudios se ha hecho merecedora de diversos reconocimientos que la sitúan como referente en materia de cuidado del medio ambiente, infraestructura, investigación y programas educativos relacionados con la sustentabilidad. Entre estos sobresalen la obtención del primer lugar en México en sustentabilidad desde 2017, de acuerdo al ranking mundial de universidades denominado Green Metrics. Y en este año 2021, en este mismo ranking subimos al segundo lugar en Latinoamérica y al 18º a nivel mundial. Y a nivel nacional, contamos con el Premio al Mérito Ecológico 2018, máxima condecoración otorgada por el Gobierno de la República a través de la Semarnat en materia ambiental. En este contexto, los logros obtenidos son altamente satisfactorios y nos comprometen a seguir avanzando en materia de calidad educativa y competitividad de acuerdo a los más exigentes estándares nacionales e internacionales. Lo anterior representa un gran desafío, sobre todo ante el impacto de COVID-19 que nos ha impulsado a realizar cambios disruptivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para adaptarnos a las circunstancias y seguir cumpliendo con nuestra misión educativa, científica y cultural. Sobre este tema, estimados congresistas, en la Universidad Autónoma de Nuevo León implementamos, a raíz de la pandemia, una estrategia digital que nos permitió dar continuidad a los 335 programas educativos que ofrece la universidad en los tres niveles de estudio a nuestros más de 220 mil estudiantes. De esta manera, hemos trabajado en línea durante más de un año y actualmente estamos listos para que, en cuanto las condiciones de salud lo permitan, reiniciemos clases presenciales bajo un modelo de educación híbrida para seguir ofreciendo a nuestros estudiantes una educación integral de calidad, socialmente responsable, incluyente y equitativa. Por ello, nos congratulamos de la realización de este congreso, ahora en su formato virtual,
en el que se abordarán temas de gran actualidad como contaminación ambiental, manufacturas delta, negocios sustentables, ambiente, salud y seguridad, entre muchos otros. A nombre del maestro Rogelio Garza Rivera y en el mío propio, felicito a todos ustedes y a las instituciones y organismos que representan por su participación en este congreso, que estoy segura será altamente productivo por sus aportaciones al fortalecimiento de la química e ingeniería verde y que refleja nuestra atención y respeto por la madre naturaleza y el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora, si me lo permiten, inauguramos así los trabajos de este sexto Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde en modalidad virtual, con la seguridad de que será todo un éxito y esperamos que cumplan los objetivos y expectativas de todos ustedes. Enhorabuena y muchas gracias por su valiosa participación. Agradecemos el mensaje de la químico farmacéutico bióloga Emilia Edith Vázquez Farías y haber realizado la declaratoria inaugural de este magno evento. Para dar continuidad a este evento, daremos inicio con nuestra conferencia magistral de esta mañana. Brevemente, me permitiré explicar la dinámica de las conferencias magistrales y la sesión de preguntas. Posterior a la conferencia, habrá una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de 15 minutos. Las preguntas podrán enviarse a través del chat y se las compartiremos a nuestra invitada. Aprovechamos para agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores, especialmente al Crisol y CTR, quienes apoyaron la realización de este evento. A continuación, la doctora Laura Hinojosa nos presentará a nuestro primer conferencista magistral. Me permito presentar a nuestro conferencista inaugural. Les compartiré una breve semblanza de la doctora Julia Carabias Lillo. La doctora Carabias es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de maestra en ciencias y desde el año de 1987 se desempeña como profesor de carrera asociado C en el Laboratorio de Ecología de la misma. Es autora de numerosos artículos científicos y es coautora de varios libros, entre los que destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria y la conservación y el desarrollo sustentable en la selva lacandona, 25 años de actividades y experiencia. Actualmente, la doctora Carabias es miembro del Consejo Directivo de Natura y Ecosistemas Mexicanos, Asociación Civil, y es vicepresidenta del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. Ha recibido gran número de reconocimientos como el premio Getty en el año 2000, otorgado por el World Wildlife Fund, el premio internacional Cosmos 2004 por sus logros en la defensa del medio ambiente y el premio Héroes de la Conservación 2006, otorgado por The Nature Conservancy. En octubre de 2013, la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorgó el doctorado honoris causa, así como la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 2019. En 2016 obtuvo el premio Pages en la categoría de medio ambiente y desde el año de 2017 a la fecha forma parte de evaluación global ambiental de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la Organización de las Naciones Unidas, siendo el mismo año donde el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez, la más alta distinción civil otorgada por el Estado mexicano por su distinguida contribución al cuidado del ambiente y, a su vez,
la Fundación Miguel Alemán le otorgó el 23 Premio de Ecología y Medio Ambiente. Invitamos a la doctora Julia Carabias Lillo a que nos presente la conferencia magistral titulada Los desafíos del desarrollo sustentable después de la pandemia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente aprecio mucho la presentación, la invitación. Maestra Emilia Vázquez, doctor Sergio Fernández, un saludo muy afectuoso para el señor rector. Y reconozco, lo he dicho en otras ocasiones en esta propia Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo he dicho en muchas otras ocasiones, reconozco mucho los esfuerzos que la universidad ha hecho para acercarse a la sustentabilidad ambiental. Tareas muy difíciles que lo logran hacer gracias a un gran equipo y a una muy buena visión, que han sido reconocidas en México y en el mundo, y que gracias a la perseverancia de un programa de este tipo, saltando muchos obstáculos y ahora el gran obstáculo de la pandemia, han logrado hacer acciones absolutamente ejemplares. Y por eso es que tienen los reconocimientos que han obtenido. A la doctora Argelia Vargas, mi agradecimiento por participar en este importante evento, la sexta edición del Congreso, en la que es absolutamente impresionante el que, a pesar de las condiciones tan adversas que tenemos para seguir trabajando, nos hemos logrado adaptar académicos y estudiantes y tengamos una participación tan intensa de los estudiantes. Hace un momento veíamos cómo iban entrando poco a poco y verdaderamente es muy emocionante como profesores ver que los estudiantes están absolutamente metidos en sus actividades académicas. Yo espero poder contribuir en esta ocasión a la formación, a la visión que ustedes, estudiantes y profesores, tienen sobre la sustentabilidad ambiental. Lo estoy haciendo desde un área distinta a la de ustedes. Han incursionado en sus cursos, en sus lecturas, con sus maestros, con sus tesis, en los temas de la química, de la ingeniería, con esta perspectiva ambiental. Y mi formación está más hacia los temas de biodiversidad. Y por ello me pareció importante en esta ocasión poder compartir con ustedes una visión un poco más general. De esta manera voy a subir mi presentación. Esto les pido, por favor, si ya se ve de pantalla completa. Sí, ya se ve. Okay, gracias. En esta presentación que estamos titulando como Los desafíos del desarrollo sustentable después de la pandemia, quisiera en una primera parte colocar algunos conceptos y elementos claves que tenemos que tener siempre en referencia. Posiblemente muchos de ellos para ustedes están ya familiarizados, pero tengo que asegurarme que el resto de la audiencia que no estuviera tan incorporada a los temas de la sustentabilidad ambiental, podamos tener un piso común de entendimiento para posteriormente, en la segunda parte de la charla, poder apuntar qué debemos de hacer después de la pandemia o todavía durante la pandemia o en este proceso que no parece que vayamos ya a desprendernos de las pandemias. Hoy tenemos una pandemia por un virus, el SARS-CoV-2, que ha generado esta enfermedad del COVID-18, pero este es un tema que acompaña a las sociedades humanas, lo ha acompañado desde siempre y lo seguirá acompañando. Y lo importante es entender y saber cómo debemos de adaptarnos y tener mejores capacidades para enfrentar estas situaciones, que no regresemos a un freno
de nuestras actividades económicas, sociales, como lo hemos tenido que vivir en esta ocasión y que genera muchos, muchos conflictos, tanto en su dimensión social, económica, pero también ambiental. De entrada, lo que me gustaría comentar con ustedes es una cosa muy elemental, pero hay que seguirla reforzando. Espero que entre todos nosotros que estamos en esta plataforma esto esté claro. Pero este es el mensaje que tenemos que estar dando de manera permanente. Y es que las sociedades humanas, desde su origen, han tenido un impacto sobre la naturaleza. Eso no cabe ninguna duda. El asunto es cómo, a partir de ciertos momentos, tuvimos un parteaguas. Y estamos extrayendo de la naturaleza mucho más de lo que la propia naturaleza está pudiendo reponer. Y estamos virtiendo a la naturaleza mucho más de lo que puede absorber. Y ese es un tema muy importante para las disciplinas de ustedes. Incluso con la ayuda de la tecnología, estamos sobrepasando lo que varios investigadores, sobre todo del Instituto de Resiliencia, nos han evidenciado. Desde la ciencia más dura, se ha podido detectar estos 9 límites planetarios, en donde la referencia bibliográfica está aquí, la de origen, y después han sido actualizadas, pero quería plantear esta que es muy englobadora y una gráfica muy clara, en donde se han reconocido límites del funcionamiento del planeta que la actividad humana está sacando de esos umbrales. Y eso está generando entonces, como lo podemos ver en esta gráfica con el círculo rojo, donde está el límite de las condiciones estables para la humanidad. ¿Por qué se dice estables? Es un asunto objetivo, no es un tema de una visión o cosmovisión oriental, occidental, no. Es un tema que la ciencia nos aporta. Y eso nos está diciendo que es las condiciones que tenía el planeta en términos de su atmósfera, de su hidrosfera y de su biosfera, que permitieron a las poblaciones de los homínidos evolucionar y dar las condiciones para el Homo sapiens, para la especie humana. Esas son las condiciones en las que nosotros como especie, como una especie más de los millones de especies que hay en la biosfera, evolucionamos bajo las mismas leyes naturales que lo hicieron todo el resto de las especies. Y las condiciones en las que evolucionamos están determinadas, están cuantificadas, están identificadas, y esas son las que estamos modificando. Por eso es que la ciencia está aportando la información de que estamos saliéndonos de esos niveles de los límites planetarios. Lo podemos ver en términos del 2, que ya hemos sobrepasado, la pérdida de la biodiversidad y el ingreso a al sistema planetario, atmósfera y suelo y agua, de nitrógeno y de fósforo fundamentalmente. Esto está alterando entonces los flujos de los componentes bioquímicos. Ahí va el cambio de uso del suelo, ahí va el cambio climático y tenemos todavía otros que están en un estado más o menos aceptable y otros que no tenemos suficiente información. Esto se está afinando. Ustedes, si se meten a esta bibliografía, pueden seguirla con mucho más detalle. Y es justamente lo que Paul Crutzen, el premio Nobel de Química, acuñó como el término del antropoceno, cuando a partir de los momentos en que las sociedades humanas empezamos a interferir el funcionamiento del sistema planetario, es que entonces se considera que hay ya un impacto en las capas geológicas que está permitiendo decir que podemos cambiar de era. No está resuelto, lo está todavía analizando la sociedad respectiva, pero es una propuesta que lo han venido
incorporando o que lo hemos venido incorporando mucha gente que nos dedicamos a estos temas, que nos está marcando que por primera vez no es fenómenos naturales que provocan el cambio de era, sino que es una especie de las que ha evolucionado en el planeta, que somos los humanos, y que no está siendo en miles de años, está siendo en un segundo. Esto, y fundamentalmente se marca a partir de la revolución industrial, pero se enfatiza que es en los últimos 60, 70 años, de los años 50 para acá fundamentalmente. Ha habido una cantidad de información que se ha acumulado sobre los temas de cambio climático, de biodiversidad, de agua, de contaminantes, que nunca, obviamente, nunca como ahora tenemos esa cantidad de información. Presento aquí algunos de los textos clave que el panel intergubernamental de cambio climático ha aportado con respecto a la ciencia básica que aporta para el cambio climático. Y acaba de salir apenas hace unas semanas el sexto informe de este panel intergubernamental que se refiere únicamente, hay muchos grupos de trabajo simultáneos, cada quien va sacando su reporte en mitigación, en adaptación, etcétera. Pero este reporte es el que aporta la ciencia básica. Y este sexto reporte es muy importante porque está, coloco aquí, no me quiero entretener mucho en este resumen, pero coloco los principales hallazgos que nos aporta el reporte. Primero, inequívoco que se trata de una influencia humana que está afectando atmósfera, océanos y la superficie de la Tierra, que ya estamos en los 410 partes por millón de dióxido de carbono y que tenemos que evitar llegar a los 550. Este es nuestro bono de carbono, el que todavía tenemos chance de crecer un poquito, pero en muy poco tiempo tenemos que cortar y reducir porque esta cantidad se puede acumular rapidísimo en la atmósfera. Que las temperaturas y las precipitaciones están cambiando y que cada vez las de una década son mayores a las del pasado. Y ahí está todas las gráficas que nos va indicando este incremento. Que hay un retroceso en los glaciares, más en el Ártico que en la Antártida. Que entre los 0 y 700 metros los mares se están calentando y acidificando. Que el nivel del mar se ha incrementado ya en 20 centímetros en promedio, que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera son las mayores de los últimos 2 millones de años. Por eso estamos saliéndonos esos umbrales en los cuales evolucionó la especie humana, que de metano y oxígeno, y óxidos de nitrógeno, estamos más altos que los últimos 800 mil años. Los sumideros de carbón, que es indispensable, están perdiendo su efectividad en la medida en que van acumulándose el dióxido de carbono. Muchos cambios son irreversibles en una escala geológica humana y que necesitamos limitar las emisiones a más tardar hacia el año 2050 a emisiones neta cero. Se hace una predicción muy importante en este informe que tiene que ver con los distintos escenarios. En una situación de muy baja crecimiento económico con emisiones, estaríamos entre 1 y 1.8, escenario ideal. Pero la verdad es que el propio informe reporta que es muy difícil alcanzar ya eso porque nos hemos retrasado mucho. Que lo más posible es que estemos en los 2 grados y que si no hacemos acciones muy fuertes, podríamos estar este fin de siglo, que parecería muy largo, pero muchos de los jóvenes que están escuchándonos, el fin de siglo todavía les va a tocar, estaríamos en 5.7 grados centígrados. Eso es absolutamente inimaginable para el bienestar de la especie humana. Lo tenemos también, los mismos tipos de reporte en el tema de la biodiversidad. El equivalente del panel intergubernamental de cambio climático existe para biodiversidad y servicios ecosistémicos, se llama el IPBES,
el IPBES ha generado una gran cantidad también de evaluaciones a los niveles globales y a los niveles regionales. Ustedes pueden revisar dónde se encuentra nuestra región en América y tenemos allí grandes aportaciones en términos de la recopilación de toda la ciencia. Vale mucho la pena que revisen estas publicaciones y sobre todo sus resúmenes ejecutivos que muy rápidamente se pueden hacer de una visión de ellos. Están detectando estos reportes que con las tendencias actuales, nuevamente, para fines de este siglo, habrán perdidose cerca de 1 millón de especies de plantas y de animales, que eso nos va a llevar a la sexta extinción. Observen en esta gráfica, desde los millones de años atrás, con las primeras extinciones, hasta la que se está llamando hoy la sexta extinción, de cómo se está incrementando la pérdida de la vida. Y la pregunta ética que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes somos como para detener la evolución de la vida? Este reporte también nos está dando la información de que, si ustedes pueden observar en esta barra, estamos hablando de la superficie del planeta, tanto en su parte de los océanos, del agua, del hielo y de la parte que está en la parte terrestre. Y aquí vemos la parte terrestre. La intervención que hemos tenido entre la infraestructura, la irrigación, la superficie dedicada a la agricultura, a la ganadería, a las actividades forestales, está siendo ya de las 3/4 partes de la superficie terrestre. Y se está esperando que para el 2050 solamente tengamos un 10% de la superficie terrestre sin intervención. ¿Es eso bueno o malo? Eso es inaceptable, porque no vamos a poder dejar los procesos evolutivos que sigan adelante si la especie humana está interviniendo sobre todos de ellos. En el agua tenemos situaciones también muy drásticas. Observen simplemente así de bote pronto el color rojo como el más intenso y el anaranjado de manera muy importante también, cómo las cuencas están altamente afectadas. Observen también en los mares estas intervenciones humanas que han llevado a muchos puntos, a una superficie que supera el tamaño de Ecuador o de Gran Bretaña, ya como puntos muertos de la vida en los mares. Estamos también teniendo este otro reporte muy importante, que es el del llamado GEO6, que es la perspectiva del medio ambiente global que produce periódicamente el Programa de Naciones Unidas y nos está poniendo esta información y estos escenarios. En conjunto, toda esta información científica hecha por los expertos y publicada, estamos hablando de decenas de miles de publicaciones que se sistematizan en este tipo de reportes, todas están coincidiendo en una cosa que me parece que es muy importante que logremos incorporar todos nosotros. Y es que este problema de la degradación del medio ambiente está generando impactos sociales y económicos que se traducen en el bienestar. No vamos a poder erradicar la pobreza, el hambre, las desigualdades. No vamos a poder lograr la equidad de género, los trabajos limpios y decentes y sociedades pacíficas si no tenemos un medio ambiente sano. Es decir, todos estos objetivos del desarrollo sostenible van a estar en imposibilidad si no tenemos una estabilidad en el medio ambiente. Veamos algunos de los indicadores. He hablado de indicadores en términos ambientales, pero veamos algunos indicadores de cómo esto ha impactado en el bienestar social. A pesar de que la población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años, el uso de los recursos y de la energía se ha triplicado. El comercio se incrementó por 10, la economía global por 5. La prosperidad, llamada así, se duplicó, pero sin embargo, tenemos 1.300 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 700 millones viven en condiciones de hambre, 2.000 millones de estrés hídrico, 3.200 viven en sitios en donde los suelos están degradados y hay 9 millones de muertes por contaminación al año que no deberían de existir.
estos indicadores con estas cifras no tienen correspondencia. Lo que nos está diciendo es que estamos en un mundo muy desigual, intensivo en la extracción de los recursos naturales y muy desigual en su en el uso y en la distribución de las de los beneficios de esta riqueza que se va extrayendo de la naturaleza. Entonces, por un lado, la degradamos, estamos superando su capacidad planetaria de funcionamiento, y por el otro lado, ni siquiera estamos logrando el bienestar de la especie humana. Entonces, vamos mal. Esta situación vino a agravarse por el COVID. Es las crisis económicas y sociales, y ya las ambientales, pues se suman a una crisis sanitaria. Y ha colocado a millones de personas en el mundo a las filas de la pobreza y de la pobreza extrema. Estos avances que se venían dando y que se venían registrando en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una disminución de la pobreza se echaron para atrás, los perdimos. Y vamos a tardar muchos años todavía en poder volver a la situación económica y del bienestar social que se tenía antes de la pandemia. Pero muy mal haremos si estamos pretendiendo salir de esta crisis haciendo más de lo mismo que decíamos. Mucho se ha planteado de que la naturaleza tuvo un respiro por este tema de la pandemia. Este virus que nos, este microorganismo que nos ha paralizado y que jamás hubiéramos pensado y de repente nos ocurre, llevamos año y medio cuando empezamos en la pandemia y se nos indicó quédate en casa y terminamos las actividades académicas presenciales. Ya tiene un año y casi 8 meses. Y pensábamos todos, salimos de nuestros cubículos con algunas cosas para poder trabajar en casa un par de semanas. Unos decían un mes y decíamos, no, no exageres. Llevamos paralizados. La economía empezó a reactivarse, pero hemos tenido una ola tras otra ola. Esperamos poder nuevamente venir, regresar a las actividades presenciales, pero no vamos a regresar nunca a las mismas condiciones. Tenemos que regresar, ojalá y mejor. Pero siempre se ha dicho que este paro fue un paro de respiro para la naturaleza. Y vimos muchas fotografías que se hicieron virales y videos que veíamos cómo pumas cruzaban algunas ciudades, distintos tipos de animales de la fauna silvestre empezaban a regresar, bueno, perdón, ocupaban los espacios en que estaban antes ocupados por los humanos de manera permanente y sus actividades. Y lo veíamos decir, eso qué interesante y como hasta con una satisfacción. Pero no hubo una tregua para la naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado de esa interpretación. Sí disminuyeron las emisiones de dióxido de carbono, por supuesto, y de otros gases de efecto invernadero, pero fue muy temporal. Cuando se empezaron a reactivar, otra vez se fueron para arriba y en algunos casos hasta más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Logramos una mayor conciencia? Yo pienso que al inicio, sí. Al inicio, cuando nos frena y empezamos a hablar de que esto fue una mala relación de la humanidad con la naturaleza que generó esta problemática, entonces empezamos a hacer una reflexión. Pero eso pasó, eso estuvo presente. Yo lo siento alrededor del Día Mundial del Medio Ambiente del año pasado, que se hicieron muchas actividades y se utilizó precisamente este tema de la pandemia para explicar lo que nos había pasado. Pero eso de repente empieza a disminuirse y empieza a pesar más el problema económico, el problema social, el problema psicológico, el problema que nos está generando el distanciamiento social y nos empezamos a olvidar del origen de este tema. Pero también el hecho de del cierre de las actividades generó una menor atención en la parte del medio ambiente. Esto recortó los presupuestos de manera muy drástica. Cuando no se están ocupando los espacios por la actividad progresiva de
el desarrollo sustentable, las instituciones de gobierno, las instituciones académicas, la investigación, las organizaciones de la sociedad civil, trabajando con las comunidades, teniendo una actividad permanente que encauce hacia el desarrollo sustentable, y nos tenemos que retraer. Alguien ocupa estos espacios y lo ha ocupado el crimen organizado en muchos sitios. Estamos consumiendo una cantidad de plásticos muy por encima de lo que se hacía antes por la situación sanitaria y de muchos químicos. ¿Estamos relajando normatividad? No lo puedo aseverar, pero vemos que para la actividad económica se han aceptado rápidamente proyectos que no son los proyectos que se estén evaluando como deberían de hacerse. Tenemos una dificultad para atención de otras emergencias. Se redujeron recursos y disminuye la presencia. Entonces, las inundaciones y los incendios no son atendidos de la misma manera. Y así podemos seguir en la lista. No me quiero detener más en esto, pero quiero resaltar que la pandemia no fue un respiro para el medio ambiente. Tenemos que tener eso muy presente, porque si no, parecería que, bueno, pues unos ganan y otros pierden. Aquí todos hemos perdido. Tuvimos algunas lecciones, y esto es la parte que podemos incorporar como las partes positivas, que ojalá y se integren. Si no en todos, sí, yo creo que hay muchos más ciudadanos en el planeta que sean conscientes de este tema. Sabemos perfectamente que todas las especies que habitan un ecosistema que está formado por una comunidad biológica en relación con los componentes abióticos, con el suelo, con el agua, con el clima, todos están en interacción. También los microorganismos, y que esos microorganismos marcan mucho la pauta que regulan a estas poblaciones. Cuando empezamos a alterar esta dinámica de las poblaciones porque extraemos de algunos en exceso o estamos deforestando, cuando empezamos a alterar estas dinámicas los humanos, sin cuidado, sin control, entonces esa composición y relación entre los microorganismos con las especies de esos ecosistemas cambia. Algunas pasan a otras poblaciones de animales, las domésticas, otras pasan directamente a los humanos cuando estamos utilizando esa vida silvestre. Entonces, las interacciones que hay entre la fauna silvestre, armónicamente funcionando en un ecosistema natural, controlada por sus microorganismos, ¿la intervenimos? No sabemos bien cómo la estamos interviniendo, no nos preocupamos por esos procesos de intervención y entonces generamos una ruptura de las relaciones y empiezan a brincar los microorganismos. Algunos, como una llave y cerradura, hacen clic con la especie humana y por lo tanto se convierten en pandemias. ¿Que esto va a seguir? Por supuesto que sí. Pero si estamos claros de que este es el proceso, entonces podemos empezar a orientar las cosas de manera distinta, mucho más cuidadosos de no tener estos procesos de intervención que nos van a facilitar el brinco de la zoonosis a los humanos. También tenemos otra lección aprendida, que espero que esto se siga socializando. Y es que hemos entendido que los humanos dependemos de la naturaleza, que nos está aportando los servicios ecosistémicos y que es absolutamente indispensable para el bienestar humano el tener un medio ambiente sano. Y así es como ha evolucionado hacia una idea que ya venía en los últimos años, ya desde los años 2007 más o menos, la idea de una sola salud que implica la salud del ecosistema, la salud humana y la salud animal. Eso venían publicaciones, pero se ha subido su importancia, este enfoque integral de poder ver la relación de la naturaleza para la salud humana y la salud ambiental. Hay un nuevo reporte salido a principios de este año, en el mes de febrero, presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, un nuevo reporte que nos está ya incorporando el tema de la pandemia. Es un reporte muy fácil de leer, gráfico, en el que
se toca el tema del cambio climático, el tema de la biodiversidad y el tema de la contaminación. Y esto es un tema que a biólogos y a químicos ingenieros nos está vinculando. Se los recomiendo muchísimo que lo puedan revisar. En 2 horas se lo pueden leer perfectamente y les va a abrir mucho el horizonte. Y está tocando varios temas que quiero resaltar. Uno de ellos es que pone en el centro qué es la Agenda 2030, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la que debe de seguir guiando el desarrollo de las naciones para lograr un desarrollo sostenible. Y que precisamente para salir de la pandemia tenemos que poner estos objetivos en el centro de los planes de desarrollo de todos los países. Pero también nos está diciendo una cosa muy importante el reporte, que le da una visión adicional. No es nuevo lo que se está diciendo, pero el énfasis es muy nuevo y es la manera en cómo se puede transmitir a los tomadores de decisión. La interacción que hay entre todos los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos avanzar en uno sin que repercuta en el otro. Si no lo vemos de manera integral, por lo tanto, entonces no vamos a poder cumplir las metas. Porque podríamos cumplir una meta, a lo mejor la del hambre cero, pero a lo mejor estamos haciendo un mayor impacto en el agua o en el suelo o en el uso de los contaminantes que va a afectar atmósfera, suelo y agua. Si no lo vemos de conjunto, no vamos a poder atender esa agenda del 2030. Tenemos que entender que la base de todos los objetivos de desarrollo sostenible es el tema del medio ambiente, en su parte del agua, en su parte terrestre, en su parte atmosférica. Si eso lo tomamos en cuenta en la planeación de los sistemas productivos y los patrones de consumo, vamos a lograr el bienestar de las poblaciones. Si queremos atender uno por separado de los otros, vamos a tener un descalabro de este frágil sistema, en donde estemos claros que el cambio climático está impactando a la biodiversidad, pero también la biodiversidad impacta en el cambio climático. El cambio climático impacta en la degradación de la Tierra, otro de los límites planetarios a los que me referí. Y esa degradación de la Tierra también impacta el cambio climático. Y así sucesivamente entre la degradación de la Tierra y la biodiversidad. Y todo ello junto está reduciendo el bienestar social. Tenemos que convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso, en una espiral virtuoso, de hecho. ¿Cómo me imagino? Bueno, no podemos, bajo el pretexto de la pandemia, justificar actividades socioeconómicas que no estén respetando esa parte del medio ambiente, que no incorporen la mitigación y la adaptación al cambio climático y la defensa de la biodiversidad. No podemos salir de la crisis si no tenemos esta incorporación de elementos. ¿Y cómo me lo imagino? Bueno, pues con una economía que se está moviendo gracias a las economías renovables, limpias, asequibles, con un consumo reducido, en donde tenemos menos contaminantes y menos consumo de proteína animal, con una producción de bienes duraderos, con tecnologías limpias que incorporan criterios ambientales y no estar produciendo puro material de desecho. Tener desacoplado el crecimiento, porque tenemos que seguir creciendo, pero no podemos seguir creciendo de la misma manera. Tenemos que crecer utilizando menos energía, menos agua, menos recursos naturales. Tener que ese crecimiento esté generando empleos dignos, empleos en las áreas verdes de la economía, y ustedes en eso es precisamente el énfasis, no solamente de este Congreso, sino de buena parte de sus carreras. Necesitamos un mundo próspero, un mundo con su biodiversidad bien utilizada, en donde esa biodiversidad entre a los mercados locales para estar evitando el transporte de estos miles de kilómetros para transportar estos alimentos, y necesitamos conservar los espacios naturales y restaurar lo que está quedando aislado. Lo planteo un poco más en detalle con las siguientes grandes políticas, que me parece son las que tenemos que reforzar para después, para el momento o para esta transición en la que estamos viviendo. Ya no podemos hablar después de la pandemia qué va a pasar, porque si nos viene la ola 4 y la 5 y la 6,
más bien es ahora cómo tenemos que transitar para detener las olas, por un lado, pero para poder reactivar la economía y la vida social en un proceso adecuado que nos esté llevando hacia la sustentabilidad del desarrollo. Un cambio en la política alimentaria de fondo, que esté incluyendo todas sus dimensiones. No podemos verla solamente desde la producción de los alimentos. La tenemos que ver desde su dimensión social, económica, de la salud y ambiental. Hay que reducir el desperdicio. Tenemos que tener prácticas agrícolas sostenibles y ustedes en eso tienen muchísimo que aportar con todo el tema de los agroquímicos. Tenemos que disminuir el consumo de productos cárnicos y lácteos. Tenemos que planearlo a nivel de paisaje y en términos de los mares, lograr un ordenamiento pesquero. En una política hídrica que esté garantizando, por un lado, el derecho humano al agua, pero también el agua para los ecosistemas, para que el agua sea para todos, pero para siempre. Y cuando digo todos, también las especies animales y vegetales. Tenemos que reducir el agua en la agricultura, en ser mucho más eficientes en las zonas urbanas, reorientar las inversiones hacia la infraestructura y sobre todo el tratamiento y distribución, aumentar el almacenamiento, reasignar el agua a las escalas de cuenca y tener reservas del agua que nos esté garantizando que los ecosistemas mantienen su agua para seguir funcionando como ecosistemas naturales. Una política energética que esté enmarcada en la política de acción climática. No podemos separar la política energética de las políticas de mitigación y adaptación del cambio climático. Eso implica tener una energía limpia y universal, que estemos transitando rápido hacia las energías renovables, bajas en carbono. Tiene que tener inversiones tanto del sector privado como del sector gubernamental que las apalanque. Necesitamos las leyes y las políticas adecuadas para quitar los problemas y los obstáculos del desarrollo pleno de las energías renovables, con el respeto absoluto hacia el medio ambiente, eliminando entonces gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles y acercarnos hacia las energías renovables, los vehículos eléctricos y garantizar las emisiones cero para el 2050. Una política de conservación que tiene que cambiar también. Tenemos que estar protegiendo el patrimonio natural, fortaleciendo sus áreas naturales protegidas y manejando sustentablemente la biodiversidad. Tenemos que llegar a la deforestación cero, que es un compromiso también legal en nuestro país, fortaleciendo el sistema de las áreas protegidas, que esa biodiversidad y servicios ecosistémicos estén logrando valorarse, que se promuevan las cadenas de valor para evitar que los productos que se producen en un lado se tengan que trasladar a largas distancias, como mencionaba anteriormente, y eso a su vez que permita la reactivación de las economías locales. Necesitamos las nuevas opciones de empleo para los que no tienen tierra. No se puede pensar que las personas que no tienen tierra, hijos de campesinos o de comuneros, puedan seguir siendo dotados de tierra, sino desarrollar proyectos productivos como pueden ser la forestería, el manejo de la vida silvestre, el ecoturismo, otras unidades de manejo de la vida silvestre que pueden generar muchos empleos e ingresos dignos, verdes, para las nuevas generaciones de campesinos y que no esté implicando un cambio de uso de la tierra. Todo esto tiene que venir acompañado de el fortalecimiento de instituciones ambientales, por supuesto, pero también instituciones de nueva generación que implican la transversalidad. Esto no es nada más un problema de las instituciones ambientales. Lo es de las económicas, lo es de las productivas, lo es de las sociales, que tienen que incorporar el tema ambiental y planear de manera transversal. Todo esto con una efectiva rectoría del Estado, con justicia ambiental que garantice el derecho al medio ambiente sano
y creando una cultura de respeto a la naturaleza para que tengamos un código nuevo que nos esté incorporando como un valor el respeto a la naturaleza. Aquí todos cabemos. Aquí nadie de la sociedad se salva. Es un problema no del gobierno solamente, aunque por supuesto es de los gobiernos, pero también lo es de las organizaciones internacionales, de las financieras nacionales e internacionales, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, de los individuos, de las organizaciones científicas. Y quiero terminar, precisamente por el foro en el que estamos, comentando que necesitamos más conocimiento, más creatividad, el desarrollo de tecnologías y de la cooperación que pueda realmente transformar a nuestras sociedades y a las economías para asegurar un futuro sustentable. Eso implica desarrollar soluciones basadas en la naturaleza que estén simultáneamente atendiendo, como decía anteriormente, todos los temas que tiene que ver con la biodiversidad, el cambio climático, la degradación de la tierra, del agua. Necesitamos tener mecanismos de transferencia del conocimiento a los tomadores de decisión y necesitamos fortalecer los mecanismos de cooperación multilateral. Si algo nos ha enseñado también la pandemia, es que la cooperación multilateral y la ciencia son las que pusieron la posibilidad de la solución que estamos ahora visorando a través de las vacunas y posiblemente de los medicamentos. Pocas veces en la historia de la humanidad, con esa velocidad, la ciencia logró dar una solución. Pero ahora toca a todos el que la apliquemos correctamente y escuchemos a la ciencia y revaloremos a la ciencia. Y hago insistencia en esto porque estamos en este foro académico. Muchos de ustedes son investigadores, muchos van a ser los grandes investigadores de nuestro futuro formados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y necesitan incorporar en sus visiones, independientemente de la especialización que ustedes tengan, que estamos interconectados, que la ciencia tiene que ser escuchada y que tenemos que entenderlo con una visión mucho más integral para salir adelante de estas futuras crisis. Muchísimas gracias. Yo con esto termino mi presentación y si quedan algunos minutos, con mucho gusto para responder algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, por su excelente participación y plática. Creo que nos hizo reflexionar mucho acerca de la manera en la que pues nuestros sistemas de producción, pues tenemos esta forma de comportarnos y de interactuar con la naturaleza y que es necesario cambiar radicalmente. Estuve leyendo algunas preguntas, creo que en su mayoría la puedo englobar en dos. La parte de, creo que llamó mucho la atención la parte de presupuesto contra desarrollo que menciona. Y creo que es importante, como lo menciona, donde decimos, bueno, paramos para que la naturaleza tenga un respiro, pero a su vez necesitamos desarrollarnos para tener recursos y poder hacerle frente a las diferentes actividades que tomamos. ¿Nos pudiera mencionar alguna actividad concreta que crea es importante que se esté desarrollando aquí en México para esta parte de una propuesta? Sí, cómo no. Y bueno, es un momento muy importante porque se están discutiendo los presupuestos para el siguiente año. El presupuesto de medio ambiente se ha reducido del año 2015 a la fecha en 60%. No podemos seguir manteniendo más actividades, más responsabilidades que incluso el marco normativo nos obliga en el país y tener menos presupuesto. No se puede hacer más con menos. Eso es un hecho. Se puede ser mucho más eficiente, eso por supuesto. Eso no está en cuestionamiento. Y por supuesto, cualquier acto de corrupción tiene que ser profundamente castigado.
pero se necesita más presupuesto. Las áreas naturales protegidas se están quedando muy desprotegidas, precisamente porque no hay el personal técnico ni la infraestructura necesaria para poder estar en campo. No nos sirven los directores y sus colaboradores en las oficinas. Necesitamos forzosamente que la gente esté en campo. Se estaban desarrollando proyectos productivos con las comunidades campesinas de manera muy ejemplar, en donde las comunidades campesinas que viven dentro de las áreas protegidas y en sus entornos estaban recibiendo la asistencia técnica y recursos económicos para reconvertir sus actividades productivas hacia aquellas mucho más sustentables. Al suspender eso, la gente tiene que comer y entonces los procesos de deforestación se vuelven a incrementar. Pero además, como decíamos, la falta de la vigilancia y de la presencia está abriendo muchos espacios al crimen organizado. Y eso sabemos perfectamente cómo se ha incrementado en La Monarca, en la Selva Lacandona, en Calakmul, en Manantlán, en el Alto Golfo, mucho el problema de los ilícitos. Por otro lado, pues también el tema de los recortes impacta en la infraestructura que tiene que ver con la calidad del agua, en el desarrollo de las investigaciones que necesitamos para agroquímicos, esto mucho más compatibles. Se dejan de hacer los proyectos de ordenamiento territorial, esto porque son indispensables para poder lograr la planeación a los niveles locales, estatales, regionales, nacionales. El tema de los incendios, pues se disminuye la capacidad de los brigadistas, esto de la movilización de la población local donde incide un incendio, que antes tenía muchos apoyos en el sentido de su infraestructura y capacitación. Y en fin, esos son los temas que tenemos que traducir en positivo. Entonces, los estoy colocando otra vez en negativo, perdón, pero hay que ponerlo en positivo. Más recursos para fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales que atienden esto, de las organizaciones de la sociedad civil, que son el complemento de las... están lejos las organizaciones de la sociedad civil de ser las enemigas del Estado. Al contrario, siempre hemos colaborado y trabajado de la mano. Esto, y creo que en esta administración la visión que se tiene sobre la pobreza, sobre el respeto a las comunidades indígenas, permitía dar un brinco positivo hacia el manejo sustentable de los recursos. Y no solamente nos vemos frenados por la pandemia, sino también por la crítica profunda hacia las organizaciones de la sociedad civil. Creo que todo esto tiene que volverse en un diálogo, en una recomposición y en un camino conjunto en donde sociedad y gobierno podamos estar actuando en todos estos terrenos a los que nos hemos referido. Muy bien, doctora, excelente. Y de mi parte quisiera ver si nos puede compartir alguna reflexión, porque después de su plática, pues queda uno, al menos yo desde la perspectiva de la ciencia, y luego ver todo el ambiente geopolítico, tanto nacional como internacional, queda uno pues con un poco de tristeza, ¿no? Porque siento que se tiene toda la plataforma como los ejes rectores de sustentabilidad que menciona que desarrolló la ONU. Parece que estamos cada vez avanzando más en las tecnologías para hacer energías renovables, procesos sustentables para el agua, para la agricultura, etcétera. Pero sin embargo, pienso que no se ha logrado engranar, y tenemos que engranarnos como sociedad global, no como países, ¿sí? Entonces, pienso que las grandes economías del mundo que son las que más recursos utilizan y más incidencia tienen en el medio ambiente, llegan políticas gubernamentales y cambian totalmente y van en contra de, como fue el caso de Trump, como es el caso ahorita de nuestro país un poco, donde la parte de energías renovables se está dejando al lado,
porque tenemos ciertas formas de operar y es muy costoso también cambiar, hay que comprender, como dice, los campesinos tienen que comer. Entonces, ¿usted cree que deba de haber como una, o sea, que para implementar todo esto deba de haber como un régimen global que force y ponga sanciones a los diferentes países? Porque yo pienso que como países independientes y soberanos, va a ser muy complicada la situación de implementación de estas prácticas. Usted, que nada más le pido una reflexión. Pues muy interesante. Y en su reflexión son muchos puntos que toco brevemente. Yo no soy pesimista. Yo sé que todo lo que estamos transmitiendo genera ese sabor de boca de una enorme preocupación. Bueno, sí, se trata de que todos nos preocupemos, pero además de que nos ocupemos. Y yo no soy pesimista porque estoy convencida de que los jóvenes están en otro rollo. Los jóvenes hoy están con una cantidad de información como nosotros no la tuvimos en su momento. Ahora, tienen que saber diferenciar correctamente la información y por eso se están formando como profesionistas y científicos que pueden saber qué es una noticia falsa y no. Eso es muy importante para ustedes. Y que en el momento en que sepan que algo se está colando, que es falso, hay que pararlo, porque si no se revierte como boomerang y lo que hace es que esa información alarmante se convierte en paralizante para la sociedad. Yo estoy convencida de que como nunca tienen acceso a poderse comunicar, todo lo que y eso es la pandemia nos ha revolucionado también de esto de una manera impresionante, cómo nos podemos comunicar entre todos y cómo están logrando asimilarlo porque se están formando mucho mejor hoy. Entonces, traen la energía, son jóvenes, y traen la información y la visión y no los va a parar nadie. Lo que sí necesitan es tener un entendimiento más amplio y eso de buena medida lo tienen pues las generaciones que ya pasamos muchos años por esto, y por eso el diálogo conjunto, cuidado todos con la arrogancia, ni nosotros somos los que tenemos la verdad, ni ustedes son los que van a solitos a hacer las cosas. Tenemos que irnos de la mano y pavimentar el camino que se necesita para los jóvenes, para que cuando estén en el 2050, me acorto, en el 2030, en estos 9 años que están faltando, tengan las condiciones adecuadas de poder volver a esa esperanza de que no es cómo sobrevivimos, sino cómo mejoramos como sociedad y con un respeto con la naturaleza. Un régimen global que tenga mecanismos mucho más estrictos y de sanción. Yo creo más bien que es un régimen global con acuerdos vinculantes, eso sí. Que no son nada más, haga usted lo que pueda en su país en la medida en que sus condiciones lo permitan. No, porque eso nos ha llevado entonces a seguir nadando muertito. Es, firmamos, nos comprometemos y le apostamos. ¿En qué firmamos y cómo lo vamos a hacer? Cada país lo tiene que resolver. Porque si no, sí, entonces vamos a tener un problema de que cuál es la ruta correcta. Y la ruta correcta no es lo mismo para un noruego que para una comunidad indígena. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra. Es que cada quien tiene sus perspectivas. Y el asunto es llegar al buen vivir, a lo que quiere una sociedad y quiere la otra. Y dar la facilitación para eso. Y cada país lo tiene que hacer, incorporar esta diversidad, pluralidad, las distintas cosmovisiones. Y eso es agendas locales. Lo que sí tenemos que hacer es que los ciudadanos organizados tenemos que exigir al gobierno que cumpla con todos esos acuerdos que al firmarlos, nosotros como país, los convertimos en ley. Todos los acuerdos que México firma, todos, incluyendo la Agenda 2030, se convierte en ley en México. Esto es, los tratados son parte de nuestra legislación, que después las convertimos en las leyes secundarias, pero que hay que traducirlas en planes de desarrollo para los municipios, para los estados, para el país entero. Lamentablemente, el Plan Nacional de Desarrollo ni siquiera menciona la palabra de cambio climático.
Y esto es algo que tenemos que empujar como mexicanos. Yo espero que la Cámara de Diputados ahora tome estos temas, que lo refleje en un presupuesto, porque al final de cuentas no hay prioridad si no hay recursos económicos. Las prioridades del Estado se ven en los recursos económicos. Y claro que hay crisis, claro que se necesitan más recursos para el tema sanitario, porque no lo hemos resuelto, pero no puede ser a costa de lo que es la esencia y no podemos seguir postergando, porque si postergamos año tras año, estamos incrementando la problemática para que en 9 años, que espero que todos los que estamos aquí sigamos estando, no sean situaciones de una dificultad cuyos costos económicos para enfrentarlo van a ser mucho mayor que si hubiéramos previsto y hubiéramos invertido ahorita para evitar esta situación. Entonces, yo estoy convencida que hay salidas, pero al nivel individual hay que cambiar y a nivel colectivo tenemos que organizarnos. Salón por salón, escuela por escuela, universidad por universidad, los barrios, las familias, los ciudadanos, tenemos que hacer un cambio colectivo y tenemos que poner en el centro que estamos en una emergencia ambiental. Pues muchísimas gracias, doctora, por su aportación, por su reflexión. Y le quiero agradecer. Déjenme aquí nada más leer el porque vamos a darle un reconocimiento. Le agradecemos mucho a la doctora Julia Carabias y como parte de nuestro agradecimiento hacemos entrega de un reconocimiento para la doctora Julia Carabias Lillo. El reconocimiento dice a la letra: la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la doctora Julia Carabias Lillo por su participación como conferencista magistral en el 6º Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde en su modalidad virtual, realizado el 8, 9 y 10 de septiembre del 2021. Y firma la doctora Argelia Vargas Moreno como directora de la Facultad de Ciencias Químicas. Pues muchísimas gracias. Recibo muy agradecida este reconocimiento por parte e invitación por parte de la Facultad de Ciencias Químicas. Gracias, doctora Argelia, y a todos ustedes. Siempre mi gratitud a la Universidad Autónoma de Nuevo León y espero seguir colaborando con ustedes, pero ya de manera presencial. Muchas gracias. Claro que sí. Pues muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a participar en nuestra siguiente actividad, el foro de discusión titulado Un Mundo Sustentable en Tiempos de Pandemia y Postpandemia, el cual será transmitido por Facebook y encontrarás el acceso en nuestra app móvil. Les recordamos que la transmisión de esta conferencia magistral concluye en este momento y los invitamos a unirse en la liga de transmisión correspondiente para atender nuestra próxima actividad. Muchas gracias, buen día y que disfruten el resto del Congreso. Saludos.